personitas, ¿qué tal estamos? Espero que bien. Mira, después de 4 meses he ido al TV a mirar unas cositas que me habían pedido a ver si encontraba. Y cuál fue mi sorpresa, que sí lo tenía. O sea que es pequeñito, ¿eh? O sea que vamos a ver. Y aproveché una cosa para hacer una prueba a mí. A ver, según va a ser. Mira, quítate para acá. A ver si se ve mejor así. Mira, la casita de madera del pajarito, que vale 1 eurito. Ah, esta es la grande, porque hay otra pequeñita. Esa no querían, quería esta. Para ellas luego decorarlas. Esto es una cosita. Vamos a tomar los ganchitos de Teddy, que vienen desde en colores pasteles, que vienen 10. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que ayer, como había venido en el Teddy, le viene el 2, 2 y medio, el 3, que es con el que yo suelo trabajar más, con el 3 o 3 y medio, el 3 y medio. El 4, el 5, 5 y medio, el 6, el 7 y el 8. Pues ya lo tiene la dueña, ya lo sabe que lo tiene. Ah, solo me falta mandarlo. A ver, esto no. Esto no. A ver, eso era por lo que íbamos. A ver. Las cartulinas están con glitter, con brillantina, digamos en español. Que yo iba buscando las chiquitinas que sacó mi peque María Scratch. Y por lo visto esas están súper agotadas. Y me cogí 2 paquetes de las grandes. Esta la puedo usar con la Cricut para hacer las tarjetas. Y ponerlo por dentro, lo probaremos. Y a ver cuando me abren mi dichoso Teddy aquí en Baracaldo, en el Megapark. A ver, otra cosa, esto son 2 láminas, digamos como si fuera vinilo, para hacer, que no lo estabais viendo. En este solo había 2 colores, ¿eh? Este fucsia y este plateado. Para intentar otro que cortar con la Cricut, a ver si lo corta. Probaremos. Es todo probar. Porque, a ver, aquí nos viene estos dibujos. No sé si vendrán con plantillas o no. Que yo he visto a gente que lo ha comprado, pero vamos a ver. Ah, sí, mira. Vamos a quitarlo. Porque esto es como el mío. Uy, un gato, no es un perro, que menos mal. Que bien, solo una. Ah, quería que era 2, sí, solo es una. Mira. Nos viene esta plantilla. Para hacer un escudo. Unos corazoncitos, unas gafas, la piña colada, una banana, un gato. Que si llegase un perro, yo soy de alguna que ya está. Ay, una corona y corazón. Ay, estrellas pequeñas. De esto, como lo tengo ya metido en la Cricut, en imágenes, pero nunca viene mal tenerlo. A ver, pues esto, en plata. Y en dorado. Uy, en plata y en rosa. Dorado no había. A ver. ¿Qué más? Encontramos esto que yo antes no encontraba. Que ya habéis visto en más canales.
los rollos estos de tela con el que es retal de tela para trabajar en costura y manualidades. Yo lo quiero, vamos a ver. Quiero hacer unos pendientes. Si es como ante hay como hay la tela esta de ay de las mascarillas. Ah, entre tengo yo ahora no me sale recién despertada, no me sale. Pues mira, es así la blanca con brillantina. Ahí, ay, cómo se llama la tela esta, la hidrófuga, no, la otra. Ay, lo tengo en la boca de los a punta de la lengua y no me sale. Hago mismos en blanca con brillantina. Luego, esta también dorada. Como dorada. ¿Qué hace? A ver. Entre. No me sale ahora. Entre. Esta es dorada. Es dorada, mira que brillo y hace como escamas. Ahí, ¿ves? Eso por levantarte y desayuno y grabar. Entretela. Esta es más chiquitina, pero también ha valido lo mismo. Y nos viene menos. En las otras nos venía 1 metro por 14,5 y este 12 por 60, no llega ni al metro. Esto es tipo polipiel, que también lo quiero poner. Probaremos, que hace tiempo que no hacemos pendientes. Hacer pendientes, esto lo voy a tirar. Como es mío, lo tiro. Y encontramos pan de ángel en blanco. Había más dorado que blanco. Y dice mi hija, espera que me agache. Y dice, no, no, no hace falta que te agaches, porque solo hay este. O sea que. Y encontré, eso sí, papeles no había, solo cartulina de esas pequeñitas. Encontré esto que no sé si lo sacó este, lo que necesitas es scrap que lo pone en las flores en el centro y me cogí de esto. Sí que vi que había bastantes, y vienen bastante por lo visto. Vienen 20 gramos. Y me cogí 4. Por 1 euro aproveché. Después de 4 meses aproveché. Y esto es todo, chicas. Y vamos a lo que íbamos. Si me sale bien, esto con esto y esto de planchar el vinilo, volveremos y cogeremos. Y ya os iré enseñando. Mirad. Ella ha ido haciendo tacitas que me han ido diciendo al Día del Padre. Que pone feliz Día del Padre. Esto es con vinilo permanente. He hecho también alguna camiseta que tiene la cría por ahí. Pero como no está, no la puedo enseñar. De un delfín y un mini Yoda. Ahora tengo que hacer un Pikachu. Lo dicho, chicas. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Suscribiros, darle dedito arriba, compartirlo con vuestras redes, para así me ayudáis a crecer. Muchos besitos. Adiós.